recibimiento de la gente de Toluca. Sí, claro, pues yo acá tengo muchísimos años acá, con mi corazón y el corazón de la gente de Toluca. Aquí yo competí en los campeonatos nacionales de lucha olímpica, lo hacía representando al Estado de México. Entonces empecé a venir a Toluca y de ahí nació mi amor, mi corazón por la ciudad, pero especialmente por el equipo rojo, y la gente lo reconoce, lo sabe. No soy de esos villamelones que van a las ciudades y dicen que le van al equipo, aunque les gusta la ciudad. Yo me vengo hasta cuando ni siquiera estoy trabajando, me vengo acá. Cada vez que me hacen la invitación, mis grandes amigos de la directiva de Toluca. Oye, ¿este es el año de los Diablos? No, pues tiene que ser. Mira, ahorita estamos abajito del Cruz Azul, y como sabemos, el Cruz Azul siempre la termina Cruz Azuleando. Entonces, ¿quién sigue? Pues Toluca. Entonces, nosotros debemos de llevarnos el campeonato este año, esta temporada. Bendito sea Dios, el América está donde se merece. Y Emilio Azcárraga igual, para que deje de comprar penales y árbitros y todas las porquerías que hace. Y este es el año de los Diablos. 7 años de ausencia en Toluca, y como si nunca te hubieras ido, patrón. No, hombre, mejor, o sea, fue fenomenal. Y todos los amigos de la Perra Brava, mira, yo agradecido con ellos hoy, mañana y siempre. Hoy posiblemente se une un nuevo integrante al Ojo. Vimos a Chessman ahí de la mano de Alberto del Río. Pues no lo sé. Somos una agrupación que en realidad no necesitamos nada. Chessman hizo una muy buena labor ahora. De considerarse, sí, por supuesto, pero tenemos otras sorpresas para el próximo año. ¿Se llegará a dar un duelo de cabelleras con Latin Lover más adelante? Pues Latin Lover primero tiene que aprender a luchar. Tiene que ir a ponerse otro trasplante de pelo como su gemelo Pepillo Origel. Tiene que dejar de andar de vieja chismosa. Y después a lo mejor puede subirse a un ring, a un deporte que es de hombres para hombres, y en el que decidimos las cosas en el cuadrilátero y no nada más como florecitas detrás del teclado y detrás del podcast donde pues nadie te puede ir a tocar. Si se acuerda por ahí que Dios le puso un par y una cosa ahí que le cuelga entre las piernas y se sube un cuadrilátero, estaremos hablando de una de las mejores luchas de toda la historia y algo que nunca se ha visto. Imagínense un cabellera contra cabellera, Alberto del Río, el patrón, contra el Latin Lover acá en el Nemesio 10. Lo retacamos y aparte le damos una afición, una gran victoria a toda la gente de Toluca. ¿Algo más que podamos esperar de Alberto el patrón, ya establecido ahora en AAA, parece? No, o sea, solamente agradecer a toda la afición de todo el país y a la afición que sigue Buena Lucha Libre. Esto es lo que yo hago. A mí nunca me van a ver de huevón como pasa en otros, con otros luchadores, como pasa en otras empresas. Soy un luchador que entrena todos los días, 3 veces al día, desde las 6 de la mañana, que se brinda a su público, que está en buena forma física, que da luchas de 30 minutos para arriba, que no importa las condiciones del ring, del clima, de los oponentes, yo siempre le doy a la gente para que desquite lo que pagan por ese boleto, que al final del día, mira, ellos me ayudan a llevar esto a casa de mis hijos y poder llevar ese pan nuestro, y voy a estar infinitamente agradecido con ellos, y que sigan apoyando Buena Lucha Libre y a Triple A. Si el Toluca llega a la final, estarás aquí en Toluca. Yo acá estoy, pues voy a venir a que le demos una paliza al América, porque ahora sí, ni aunque meta media fortuna Azcárraga y se compre 29 penales en un partido, nos ganan acá en el Nemesio. Oye, un mensaje a la afición de Toluca, que sabemos y conoce que eres Diablo Rojo. No, agradecerles. Yo vine la temporada pasada para el Santos Toluca. Ahí estuve con toda la gente y la gente siempre me recibe con muchísimo cariño, porque saben que yo sí soy aficionado Diablo, que yo sí vengo, aunque no esté trabajando, me vengo para acá, voy al estadio, sigo a los jugadores, tengo la fortuna de ser amigo de varios, de muchos de ellos, de la directiva, de nuestro presidente, y que aunque no esté viviendo aquí en México, cada vez que puedo voy al estadio. Entonces, simplemente agradecerles por apoyar al equipo, apoyar a su servidor, y pues que este año sea un año rojo. Oye, tu compañero Edgar Dueñas ya es poblano. Ah, no es poblano. Mi compadre es como yo, que luego me la hacen de emoción porque me invitan a un partido de Pachuca, a un partido de Monterrey, y la directiva con
con mucha bondad me regalan los jerseys y eso, y me los pongo para la foto y eso, güey. O sea, no tiene nada que ver. Uno se puede poner un trapo, pero nunca se quita la piel y el corazón, ¿no? Entonces, mi compadre Edgar, sabemos que es Toluco, que es rojo, de los pies a la cabeza, pero pues hay que ir donde nos podemos ganar la chuleta, ¿no? Y eso es lo que está haciendo mi compadre. De hecho, estaba hablando con él en la mañana, porque yo andaba por allá en San Luis y está el Nacional Charro. Entonces le pregunté que si andaba compitiendo y me dijo que no, que estaba allá en Puebla. Y le dije, bueno, y no regresas para Toluca porque yo voy para allá. Y pues no andan Puebla, nos vamos a ver el viernes, porque ellos juegan contra el Atlético San Luis. Entonces nos vamos a ver allá en San Luis Potosí, que es cumpleaños de mi esposa. Entonces me voy un rato a San Antonio con mis hijos y luego alcanzo a mi esposa en San Luis y ahí me encuentro con mi compadre también. ¿En algún momento has llegado a pensar en regresar a la Arena de México? No realmente, ya no sé ni siquiera quién está a cargo de la empresa. No sigo sus transmisiones, no sigo a sus luchadores, no por ninguna cuestión negativa, simplemente no lo hago. La gente sabe que cuando ya me voy y paso esas puertas, me dedico en cuerpo y alma a mis hijos, a mi esposa, y me olvido de la lucha libre. Lo veo un poquito complicado porque no soy nada barato, y eso de trabajar a porcentaje, Alberto, nunca lo va a hacer. No importa que vaya y les llene la Arena México, yo no voy a trabajar a porcentaje. Pienso que respeto su sistema de trabajo y respeto a los compañeros que están conformes con ello. Yo no, yo desde que empecé a trabajar, el señor, mi gran amigo Paco Alonso, que en paz descanse, aunque le pagaban porcentaje a todos los demás, a Místico, Atlantis, a Wagner, a mi amigo el Perro Aguayo, a mi amigo Héctor Garza y a tu servidor, a nosotros nos pagaba una garantía, nos pagaba nuestros aviones, era mi jefe, era mi amigo, y pues sería muy complicado para mí regresar a una empresa en otras condiciones. Muchas gracias.